Dile chao. Chao. Firmes, ya. Nuestra lealtad es como nuestra bandera, con la democracia y libertad que envuelve el respeto a nuestro país. Dos, transición de bandera a los alumnos de tercer grado de educación preescolar, sexto grado de educación primaria y tercero de la escuela telesecundaria. Entregamos esta bandera a la generación que nos sucede, esperando que quienes forman parte de esta nueva generación la conserven, la veneren y la honren en cada uno de los actos de su vida, hasta llegar a los servicios que fuera necesario, ya que esta nueva insignia simboliza la esencia del heroísmo, de la vida y de la muerte, de quienes al morir bajo su sombra nos regaron patria y libertad. Izquierdo, ya. Pasa por debajo de la izquierda, ya. Atención de escolta, cubrir abanderada, ya, conversión a la izquierda, ya.
ciudadanos los ayuden y los guíen en la encomienda. Esta mente está la está el honor de enfrentarla. Prometemos ser fieles. De la escuela telesecundaria y centro de educación preescolar, quinto grado de la escuela primaria. Al confiar a su custodia este sagrado lienzo, jura conservarlo, venerarlo y honrarlo en cada uno de los actos de su vida hasta llegar al sacrificio, si fuera necesario. Al concederles el amparo de su nombre y el nombre de ponerla en sus manos, garantizo a la nación que como buenos estudiantes sabrán cumplir su juramento. Prometo defenderte. Grado de educación inicial, tercer nivel de educación preescolar, sexto grado de educación primaria, tercer grado de telesecundaria. Protecta en este solemne momento que en el curso de su vida ha de respetar y hacer respetar las leyes que emanen de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si así lo hicieran, tenga por seguro que honrará a México, pero si así no lo hiciera, su vida no tendrá sentido para la patria y su conciencia misma lo reprochará. Patria mía, de heroicas tradiciones, símbolo de ayer, de hoy y de mañana. Así es mi patria, poesía individual declamada por el alumno Diego Ortiz Velasco de la escuela primaria. Nuevamente a todos los niños en posición de firmes, al público en general, para que se pongan de pie, ya que entonaremos nuestro glorioso himno nacional después del tercer tiempo. Uno, dos.
dos, tres. Mexicanos a gritos de guerra, el acero a prestar y el bridón, y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Señor patria, tú tienes de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió. Mas si os sale un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, pienso, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos a gritos de guerra, el acero a prestar y el bridón, y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Se les agradece su atención por habernos acompañado en este acto cívico. A continuación, vamos a dar una tolerancia de 30 minutos para poder continuar con el acto social, al cual pues van a tener que disfrutar tanto padres de familia, público en general y los propios alumnos, así también autoridades, maestros y demás público presente. Gracias. Alumnado en general, romper la formación. Ya.